A jury ruling that both Johnny Depp and ex-wife Amber Heard defamed each other in their civil suits. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Do you find that Ms. Heard has proven all the elements of defamation? Answer, yes. This decision coming after 6 weeks of dramatic testimony with the former couple facing off. Nothing I did made him stop hitting me. Nothing. Have never in my life committed sexual battery, physical abuse. At the center of the trial, abuse allegations Heard made in a 2018 Washington Post op-ed. Though she never named Depp in the article, he sued his ex-wife for defamation, claiming in the $50 million suit that his career suffered as a result. Heard countersued Depp for $100 million. The former couple met in 2009 while filming the movie Rum Diary. He wrote that when he was 25 years old. Both testified their relationship became violent and abusive over time, including two incidents which took place in Australia, where the actor was filming the fifth Pirates of the Caribbean movie. I'm so sorry, were you still talking? Leading her to file a temporary restraining order against Depp in 2016. She threw the large bottle, and it made contact and shattered everywhere. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed. I felt this pressure. On my pubic bone. He thought he was punching me. The testimony was not all he said, she said, with recordings of fights and photos of alleged injuries introduced as evidence. By this point in our relationship, we're both saying awful things to each other, screaming at each other. On the stand, Depp denied abusing Heard. But never did I myself reach the point of striking Ms. Heard in any way. Nor have I ever struck any woman in my life. Witnesses for both Depp and Heard gave sometimes emotional testimony about what they saw, and the former couple's counselor testified about their relationship. They engaged in what I saw as mutual abuse. The jury came to a decision after nearly 14 hours of deliberation. Dos razones. Primero, él recibió claramente la victoria en el sentido que él recibió daños mucho superiores a los daños que recibió Amber Heard. Pero el segundo punto importante es que él recibió daños de un tipo que no recibió ella. Digamos, daños punitivos. Daños punitivos se da a una persona cuando el otro tuvo malicio o una intención maliciosa en lo que se hizo. Y eso es muy importante entender que el jurado determinó que él mereció recibir daños punitivos. Eso es un señal que ellos indicaron que él había sido, vamos a decir, víctima de un tipo de defamación malicioso por la parte de Amber Heard. Pues lo considero yo una victoria bien, bien clave, muy, muy claramente para Johnny Depp. Muy buenos días, abogado. Le saluda Ana María. Yo le quería preguntar, él perdió un juicio por el mismo tema, por un tema de difamación contra un periódico en el Reino Unido, también basado en un artículo en la que su exesposa declaraba que había sido víctima de abuso doméstico. ¿Por qué perdió el juicio en Reino Unido y, sin embargo, aquí en Estados Unidos lo ha ganado? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué cree usted? Sí, la diferencia más clave, y no soy abogado así inglés, pero lo que entiendo es que el nivel de prueba que tienen en Inglaterra para este tipo de defamación es más bajo, es más fácil probar. Vamos a decir que en Inglaterra hay muchas más acciones de defamación específicamente por esa razón, porque el nivel de prueba es más bajo.
Por eso considero yo que el corte aquí en Virginia determinó que la evidencia que ganó Amber Heard en Inglaterra no se puede usar como evidencia en este caso en Virginia, porque, como se dice, es como comparar naranja con manzana. Es una situación donde el nivel de prueba no es igual y se puede, vamos a decir, perjudicar la tarea del jurado si ellos reciben información que tiene cierto peso, pero que puede ser mal entendido en el sentido que es un nivel diferente de prueba. Me parece que fue una decisión correcta de mi punto de vista, no dejar entrar esa evidencia de lo que ocurrió en Inglaterra. Abogado, estamos claros en que estábamos hablando de un caso por difamación y no de violencia doméstica. Mi duda es, sin embargo, a pesar de esa salvedad, es claro que para hablar de difamación había que determinar si realmente había tenido lugar o no este tipo de violencia, ¿no es así? Sí, difamación es un tipo de acción donde una persona dice que lo que habló o escribió alguien era falso y que perjudicó su reputación y que no era debajo un privilegio que existe debajo la ley. Ahora, en este caso, había el artículo en el Washington Post que tenía tres declaraciones de Amber Heard. Esas tres declaraciones eran parte del juicio aquí. Y para determinar si ella estaba mintiendo, el jurado tenía que determinar si ella era víctima de abuso doméstico. Por eso, por una parte es una acción de difamación, pero por la otra parte, para probar que no era correcto, que era falso lo que ella dijo, había que determinar si ella en realidad fue víctima de abuso doméstico. Por eso había tanta evidencia sobre ese tema por ambas partes. Muy brevemente, porque se nos termina el tiempo y cada una queremos hacerle una pregunta. ¿Qué tanto peso tuvo la opinión pública? Porque aparte de lo que sucedía en Virginia, hubo también un juicio paralelo en redes sociales. Mira, no se puede decir uno, porque para hacer esa determinación, uno tiene que saber si el jurado recibió esa información cuando estaba haciendo sus declaraciones. Yo no tengo, no sé si alguien tiene, prueba que ellos durante, por ejemplo, el tiempo que estaba en casa, si ellos accesaron ese tipo de información. Pero ellos están debajo orden de no tener acceso a eso. En mi experiencia personal como abogado, me parece que los jurados tomen muy en serio ese orden y tratan de hacer las cosas correctas. Pues no sabemos si ellos tuve esa influencia o no, pero supongo yo que ellos tomaron su responsabilidad de una manera muy seria y que no fue una influencia como mucha gente piensa.